El paso fronterizo entre Venezuela y Colombia por el estado Táchira se mantuvo abierto. El anuncio del paro armado por 72 horas del Ejército de Liberación Nacional redujo el flujo de personas a Colombia. Fernando Hernández cruzó muy temprano a Cúcuta, pero regresó minutos después, ya que los comentarios de posibles hechos de violencia eran generalizados. Cúcuta está complicada, la gente tiene miedo, tiene temor. Están comprando y volviéndose rápido a sus casas porque dicen que en la tarde se va a poner, pero han estallado muchas bombas. El mismo temor tuvo Andrés González, dijo que el ambiente en Cúcuta era tenso, prefirió regresar a Venezuela. Preocupante, es de verdad preocupante y venimos nerviosos porque hay muchos comentarios y hay muchos dilemas de varias cosas allá. Entonces pasamos rápido, los dejé y retorné nuevamente. ¿Y cómo observó Cúcuta? Cúcuta muy sola y con cierto nerviosismo, de verdad. El paro va hasta el 28 de febrero, es el paro, estaban comentando. Y que en Villa de Rosario ya está trancada para la gente que quiere pasar o los que vienen para acá. El paro armado del ELN en Colombia se extenderá hasta el sábado. El gobernador del Táchira anunció el despliegue de 2.500 hombres en la línea fronteriza para evitar una incursión violenta hacia Venezuela. Nosotros desde aquí, ante el paro armado que está ocurriendo hoy en el norte de Santander, estamos prestos para la defensa de la patria. Nuestras unidades militares y policiales están desplegadas a lo largo de los 164 kilómetros y nuestros unidades están listos para defender la patria de cualquier agresión. En la frontera colombo-venezolana, para La Nación Radio, Fabiola Niño.